Qué va a pasar esta tarde con esta romería. Está muy animadilla, espero que sea buena. Lo veremos después. Un abrazo, amigos. Hasta luego. Por otro lado, mujeres. ¡Ay, qué padre!
Aquí en la romería de su pueblo. No, hoy no. ¿Vienen vestidas de...?
de calle. De calle, pero porque no están vestidos de canaria y nada. Vale, que salimos de fiesta y esta mujer resaca. Ah, tío de resaca. Ella está de resaca, ¿eh? Ella. Ella, las dos. Las dos. Pues nada. Es igual, otro día será. Pero estamos aquí, que es lo importante. Ya estamos, ¿verdad, cariño? Venga. Nos vemos. Bueno, amigos.
una hembra. Hola, fea. Más fiesta, más fiesta que fue el año pasado. ¿Cómo estás, fea? Francisco y compañero. ¿Qué tal? Pues bien, aquí, pues mira, sacando unas imágenes para que la gente la vea. Para que la vea, ok. Pues aquí también haciendo fotos para que la gente la vea. Eso. En YouTube. ¿Y tu página cuál es, Francisco? Francisco Valido Alonso. Facebook, mi página Facebook, Francisco Valido Alonso. No tiene YouTube, sino simplemente Facebook. YouTube es colega. Vale. Pues nada, ustedes señores, yo conozco a Francisco y la verdad que hace unas hermosas fotos. Si ustedes quieren ver ese trabajo que él hace, que es con esmero,
ustedes vayan al Facebook. Al Facebook de Francisco López y allí se recrearán con todo lo que hace. Okay. ¿Cómo estás viendo la romería, Paco? Bien, 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 bien. Sí. Bien, la tarde acompaña, no hace mucho viento y llenísimo. Está cayendo la tarde y llenísimo. Eso es lo importante, que el año pasado hizo viento, pero este año no. No, está llenísimo, está llenísimo. La verdad que sí. Y la gente. Bien. Muy educada, ¿eh? Sí, la gente está sí. Muy tranquilita, sí. No se ve robotallo. No se ve nada. Ok, ok. Francisco. Eso. A disfrutar. Vale, igualmente, venga. Venga. Vale. Hasta luego. Esa sola hora que me quiero pedir. Entra tú y a todas horas. ¡Aló! Igualmente. Hola. Hola. Yo te siento. Acompañando a la pared de Jimmy 6 de hombre. Mira, aquí estamos, dame cuenta que aquí no más que hombre. A la mano de aquí me sé de hombre. Al poder. A la mujer la mandaron para atrás. Qué machitos son estos tíos. La verdad que sí, la verdad que sí. Disfrutando. Aquí disfrutando un ratito de la vida. Ya Rajoy hizo yo a Paco con Rivera. No, con el hijo lo mató, con Rivera. Señora. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted, mujer? Ah, de Madre Santa. De Madre Santa, ya le veo tan guapa usted con hombre, ese gorrito de palma. Mira, ese pañuelo amarillo. Mira, basta ser de Tejeda, que soy de Tejeda. Pero vives aquí, esto, ¿no? Vivo aquí en la orilla. Vale, pues estás en tu barrio. En mi barrio. Y disfrutando de tu romería. De mi romería. De la Virgen del Cobre. De la Virgen, ¿no? Del Cobre. Ya mi marido lleva ya 9 años que falleció y sí. Tenemos que pero continuar. Pero bueno. Hay que seguir luchando. Hay que pasar un poquito, no de la página completa. No. Solo un poquito. Pero siempre lo llevamos en el corazón, nuestro compañero, nuestra familia, sí. Bueno, pues mi niña, a divertirte, que son 3 días los que estamos aquí. Oye. Y a disfrutar de tu romería. Gracias. Gracias. Buenas tardes, niña. Van a acabar con los cochinos, con el chorizo. Dios mío. La niña. ¿Y qué es lo que tienen aquí ustedes de comida? ¿Chorizo? Espérate, que te enseño todo. Vale, cariño, venga, tú eres la única dispuesta. Sí, porque está. Claro, vergonzosa esta niña. ¿Queso? ¿Queso? Mira, y que nos falte, ¿eh? Y que nos falte la tortilla española. Eso no puede faltar. ¿Y las papas arrugadas? ¿Qué? ¿Disfrutando bien? Claro. ¿Cómo ve la romería? Bien. ¿Mejor que el año pasado? ¡Oh, menos! No sé, el año pasado no vine yo. No viniste, tú sí viniste, ¿verdad, cariño? Yo te vi el año pasado, por eso te pregunto. ¿Estaba bien? Cristina, muy vergonzosa. ¡Ay, Cristina! Al año que viene te vuelvo a preguntar, Cristina. No, por favor, cámaras no. Adiós, mi niña. Bueno. Hasta luego. Chiquita, diviértase. Es importante. Jesús. Tú abandonaste a las mujeres para unirte con los hombres. Sí, a mí me gustan más los hombres que las mujeres. Pero vamos a ver, pero ¿qué diablos es esto? Porque me encantan más los hombres, es otro rollo. Las mujeres son muy distintas. Sí, pero a ver, las mujeres son distintas. Yo creo que no son distintas. Yo a mí me gustan más los hombres, 20.000 veces sí, más. Sí. No seas así, Javier. Mira, me alegro por ti, tienes buen gusto, ¿oíste? Empezando por ti con lo guapo, ¿eh? ¿Qué te lo estás pasando bien? Muy bienísimo, ¿tú sabes que sí? Muy bien, la romería. ¿Eh? La romería está hoy de lujo, porque con el tiempo que está de lujo. Y aparte que está tranquilita. Tranquilita, ¿eh? Con mucho, no hay mucho bombullo. Vale, perfecto, es lo que deseamos, tranquilidad. Está preciosa, en verdad. Disfrutando de ella. Y buena gente, buen rollo. Pues nada, aquí está la parranda de Jimmy 6. Sí. Otra vez tocando. Encantada de verte. Igualmente. Para ver
arriba. Venga, demuestre que ustedes tienen más canto. Bueno, aquí hay uno que está mezclado, no sé por qué. Dice que esto no ganó, tiene un pato. ¿Te tocó a ti? Sí, me tocó a mí, es que dividimos el grupo para... Porque faltaba un grupo, falló un grupo, entonces dividimos el grupo, la agrupación para que hubiese, cada carrozo hubiese un grupito. ¿Tú estás dirigiendo? Yo estoy, claro, como soy el dueño del carro, digo, bueno, aprovechar. Vale, venga mi niño, disfrutar. Te lo juro que te da. No me digas que no se lo están pasando bien. Sí, bien. ¿Verdad? La verdad que es una romería pequeñita, pero muy alegre, no lo importante. Y con mucho respeto, Parecemos que somos gente mayor. Yo soy chiquillo. ¡Hombre! ¡Chiquillo! ¡Chiquilla! Ah, seguimos aquí con la gente de Chile 6. La gente del pueblo, como tiene que ser. Que sí, mi niña. ¡Salud! 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 Se llama Estrella del Sur y pertenece a San Nicolás de Bares Sardina. San Nicolás de Bares Sardina. Ah, Sardina, el municipio. Municipio. ¿Y qué tal? Bien,
¿Cómo está viendo la romería? Perfecto. Participativa, ¿verdad? Participo todos los años, participamos. No, ya le digo, el año pasado también estuve aquí, yo le grabé también a ustedes. Sí. Lástima que aquí está una parranda porque el director está ingresado, de buena primera, pero quieren ingresar. Y gracias a que la parranda aquí de Pedro, pues tiene tanta gente que hicieron dos parrandas para sacar el tema, ¿no? Yo quería hacer dos, yo quería compartirlo también, pero el problema es que yo también tengo uno que está dado de baja, la púa está dado de baja y no puedo compartirlo porque no tengo. Bueno, pero así va bien, con tres parrandita va bien. Va bien. Perfecto. Pues nada, a divertir a la gente y a divertirse ustedes, ¿eh? Okay. Que es lo importante. Gracias. Pues si no nos divertimos primero nosotros, no divertimos a la gente. Gracias en el nombre de todos mis compañeros. Vale, gente. No me mires, se me corta la respiración. Cuando yo te miro se me sube el corazón. En silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llegando al vacío, subiendo y bajando. Oh, my God.
en serio? No, esto es una broma. A mí lo que me gusta es una noche loca, tío. Esto es una broma. ¿Cómo me gustaría mirar una noche loca? Pero la edad ya tampoco ayuda mucho, no creas. Mira, mordí con la mano. Ah, eso sí, eso sí. Mira, no, que lo que no se lo digas a nadie. No, y todo bien, ¿no? Bien, todo lo que hay. Como siempre, como siempre. Semana pasada estuvimos en la barrera y ya tuviste lo que pasó. Que fue terrible. Y ahora lo mismo. Pues nada, hay que pasarle puta madre. Estás en tu barrio, estás en tu barrio. Sí. Y aquí divirtió a tu gente. A mi gente y a mi gente. Como Pepe Benavente, a tu gente. Y yo, a mi gente, viva mi gente. Y yo como siempre, tú ves lo que hay. Sí, lo que hay. Donde quiera que esté cualquier romería, a divertirnos. Ya he visto que hoy ustedes pues, han dividido la barranda. Sí, nos hemos repartido porque fallaron gente. Pero son mallitas. No, pero lo hicimos, lo hicimos por el pueblo, coño, por la unidad nacional. Los machos con los machos, las hembras con las hembras. Así menos molesta, ¿verdad? Que sé, eso es. Bueno, Pedro. Bueno, estamos bien. Thank you.
va a contar, papá. Esto lo vas a ver tú también en el Carraquiza, así que... Y está aquí bajo un vecindario, lo pueden ver bastante bien. No, de todas formas, en YouTube lo seguimos. Vale, pues nada, gracias. Mira que rafiado este. Este lo conozco yo, hace un montón de años, con la campaña. Oh, my name.
sí, sí. Mira, sí, sí. ¡Andió, andió! Thank you.
una gamosita cana. Necesito que usted me la sople, y el vecino.
necesito un pedazo de necesito un pedazo de Siempre en el camino.
Yeah.
Pues bien, mira. Que viva la presidenta y las dos Mari, la secretaria y todo el pleno de los espejos. Un gran aplauso para ellos. ¡Viva Mari Pino! Thank you.
¿Será encendida también? Tranquilo. Enciéndela si quieres. Fiesta y que casi seguro que me va a ver el domingo que viene, porque yo, aunque me emborrache y pierda el control, casi seguro que vengo a la procesión el próximo domingo. Felices fiestas, señores. Bromas aparte, se puede bailar, hoy no cantamos el que hoy te amamos. Señores, felices fiestas a Toquisque. Bueno, seguimos aquí en la romería, ya en la ofrenda de la Virgen del Cobre, le llaman, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y aquí estamos con Juan, sí, que es de la, presidente de la comisión de fiestas. No, este año no, estuve muchos años. Bueno, pero estás en la comisión de fiestas colaborando como sea, ¿no, Juan? Bueno, más bien colaboro aquí en la iglesia. Vale, sí, vale, bueno. ¿Qué tal te ha parecido la romería? No, muy bien. La romería, la ofrenda también muy bien, ¿no? Sí, sí. Que parece que este año hay un poquito menos de gente, ¿no? Un poquito menos, pero más tranquilito. Sí, sí, sí. Se ve que es más tranquilo, sí. Menos problemas y que la pollera esté más tranquilita, ya, que es lo importante. Sí. Pues lo único que le pedimos. Sí. ¿No? Ya. Bueno, y también hay mucha gente que han colaborado con esto de la romería, con la fruta y todo eso, se le da las gracias también. Hombre, sí. La verdad que esto es para los que no tienen nada, sí, ya. Hay que hacer un empujoncito poquito, pero un empujoncito, hombre. Sí. Pues nada, Juan, felicidades por esta fiesta, por esta romería. Muchas gracias. Queda todavía algo de fiesta porque queda... Sí, están empezando esta noche. Exactamente. ¿Cuántos días más dura esto, Juan? Hasta el día 11. ¿Hasta el día 11? Sí, ahora tenemos el día 7 por la noche, a las 12 de la noche la misa de la Virgen y después a las 1 la procesión y después ya seguía el domingo al mediodía la función también. Ok. Sí. Pues Juan, felicidades. Venga, gracias. Venga, gracias. Bueno, aquí estamos con el padre y con gente de la comisión de fiesta. Padre, satisfecho con la ofrenda, ¿verdad? Para
gente que no tiene poquísimo. Muy, muy, muy satisfecho. Y agradecimiento a todos los romeros y romeras que esta tarde han traído su ofrenda para compartir con los más necesitados. Muchísimas gracias. Vale, pues nada, a todos, felicidades a todos. Cancioncitas más, el 7 de la Palma y Viva San Andrés. El 7 de la Palma, el pasacate. No te preocupes. Son muchas canciones durante el camino, uno se equivoca, se confunde. ¡Gracias!
Queridos amigos, ya terminó la romería. Pero la lástima es lo que están escuchando ustedes. Que después de una romería canaria, haya esto. Por favor. Pero que está pasando constantemente. Después de una romería canaria debería haber una parranda tocando ahí para hacer un baile de taifa. No lo que estamos escuchando. Pero bueno, las comisiones de fiesta hacen lo que ellos creen conveniente. Pero debe de pensar que no se puede estropear una noche canaria con esto. Señores, lo único que le digo es que ha sido una buena romería donde la gente se ha divertido, la gente ha comido y ha disfrutado. Se lo han pasado bien, no ha habido ningún follón, ni pelas ni nada, que suele haber en muchos sitios. Aquí, fantástico. Lo único que les digo, que me despido de ustedes. Nos veremos en otro momento, no sé dónde. Hasta luego, amigos. Adiós.